Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a dar 20 minutos para ello. Ya tenemos una serie de preguntas aquí que ustedes nos han hecho favor de hacer en el chat. Y si están de acuerdo, empecemos con la primera. El doctor Sebastián García Puente nos comenta que el sensor cardíaco de bandas para atletas humanos se puede utilizar para los caballos. Ah, pregunta si se puede utilizar para los caballos en caso de no contar con el monitor para equinos. Esta pregunta es para la doctora Arias. Buenas tardes. Sí, perfectamente. De hecho, yo casi todas las que utilizo son para humanos y lo único que tengo que hacer es una adaptación de la banda para que quede más larga para ponerla alrededor del tórax del caballo. Pero todos los sensores que funcionan en humanos también funcionan en caballos con igual precisión. Muchas gracias. Con gusto. Para Elías, el doctor José Méndez, normalmente entrenamos al caballo para obtener un fenotipo deseado y un comportamiento esperado. ¿Se puede entrenar el sistema metabólico? Voy a entender un poquito la pregunta. El entrenamiento, es decir, la capacidad, no sé si se refiere a la capacidad aeróbica, es decir, que el caballo se mantenga lo más posible con oxígeno. Existen investigaciones que a mayor entrenamiento, las fibras musculares, sobre todo las 1, tienen una mayor capacidad de resistencia al agotamiento. Entonces, a mayor entrenamiento, tanto en animales jóvenes y en animales viejos, sí puede alcanzar un mayor poder aeróbico con el ejercicio físico continuo. Gracias, Elías. Igual, Sebastián García Puente, para Tamara, ¿usted considera necesario el uso de espuelas para el manejo de caballos? No, la verdad que no. En algunas disciplinas se le pide a los jinetes tener algunas tipos de espuelas, por ejemplo, sin rodaja, eso sí, pero tú le puedes enseñar al caballo a responder a otras ayudas, podrías simplemente ocupar la presión de las piernas, pero sin tener que ocupar además la espuela. Así como también hoy en día muchos ya no ocupan freno u otros elementos. Entonces, hay distintas técnicas para montar y no es necesario. En algunos casos se pide por seguridad del jinete, pero no es necesario utilizarla. Muchas gracias. Para la doctora Arias, Martín López, ¿podría ahondar un poco en los factores, un poco más en los factores de fatiga muscular que mencionó en su plática? Sí, la verdad, el tema de fatiga hay que abordarlo de una manera extensa, pero voy a hacer una síntesis porque la fatiga es central y periférica, es decir, desde las motoneuronas y corteza cerebral, pero obviamente todos los fenómenos que suceden en la fibra muscular van a afectar mucho la contracción, que son los mecanismos periféricos. Primero, la acidificación muscular no va a dejar que las enzimas trabajen con la misma eficiencia, por lo tanto, la generación de ATP se hace más lenta. Segundo, el ATP es escaso, la energía es escasa, de manera que las bombas que recaptan calcio al retículo sarcoplásmico también lo hacen de una manera más lenta y esta deficiencia de calcio termina afectando la contracción. La acidificación muscular pues afecta a todo lo enzimático y metabólico, disminuye la eficiencia de las proteínas contráctiles, se hacen más lentas también y la conducción nerviosa a través de las motoneuronas es más lenta. También ocurren fenómenos inmunes oxidativos, como lo mencionó el doctor Elías, que van a afectar la contracción muscular. La capacidad de respuesta del huso muscular es menor. Entonces, todo esto, la falta de energía, la falta de oxigenación y un fenómeno muy importante que es la hipoperfusión por deshidratación durante y después del ejercicio, van a afectar la entrega de oxígeno y la generación de energía, la síntesis de ATP, de manera que definitivamente todo eso me va a comprometer la fuerza de la contracción muscular y la eficiencia metabólica.
Es pues un súper resumen. Muchas gracias por el resumen. Con gusto. Doctor Elías, Brenda Duana dice, ¿los radicales libres pueden disminuir la producción de leche? Sí, efectivamente, afectan a todas las células, incluyendo la glándula mamaria. No, como tal, yo no, es decir, no tengo un estudio claro que indique si está relacionado, pero efectivamente afecta a nivel celular de manera general. Entonces, debe haber una oxidación en la glándula mamaria. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora María Ríos Mena le comenta a Tamara que es una plática muy interesante, que a veces son valoraciones poco expuestas en conferencias. Pareciera que es rutina, que la normalidad es montar, colocar el equipo, pero desde que se realiza esto, el equino cae en un estrés. ¿Tiene alguna opinión sobre esto, doctora Tamara? Sí, es que yo creo que tenemos que pensar que todas nuestras interacciones pueden generar estrés. Acordémonos también que la respuesta de estrés es normal. Lo que queremos es que el equino pueda enfrentar esa respuesta de forma adecuada, y para eso tenemos que hacerlo de la mejor forma. Entonces, si bien ocupamos estos ayudas aperos, podemos también seleccionar los que son más adecuados en cuanto a materialidad y diseño, y también utilizarlos de la forma correcta y no abusar de estas ayudas. Entonces podemos generar una buena relación de binomio, ¿no es cierto? Y lo otro es que muchas veces uno ve en algunas escuelas de equitación que llegan los jinetes, pero no son ellos los que tienen que poner todos estos aperos. Entonces también es importante que el jinete conozca bien los aperos, que sepa manejar bien, que tenga información respecto a teoría del aprendizaje y de cómo cada una de sus acciones pueden generar una respuesta en el animal. Pero sí, cada manejo que hagamos va a generar una respuesta por parte del equino. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta para la doctora Arias. Jaime Olivares, ¿un caballo con mayor capacidad cardiovascular lo puede hacer superior para una competencia prolongada? Sí, definitivamente, claro. Los caballos que tienen mejor capacidad aeróbica y mejor capacidad física de trabajo son aquellos caballos que tienen corazón grande y un tórax amplio, porque pueden ventilar muy bien, movilizar un buen volumen sistólico, tienen generalmente un gasto cardíaco, entonces sí están en ventaja para competir en disciplinas deportivas de resistencia como lo es el enduro. Muchas gracias. Elías, creo que esto lo mencionaste en la charla, pero nos comenta el doctor Eugenio Quiroz que si en diferentes especies animales se usa la suplementación de vitamina C como potente antioxidante, ¿es necesario esto hacerlo en el caballo? Y si es así, si hay alguna dosis recomendada. Hola, doctor Quiroz. Buenos días. Bueno, el NRC actualmente no tiene marcada la vitamina C como un requerimiento nutricional, porque el propio metabolismo del caballo lo forma cuando tiene una dieta adecuada, tanto en cantidades de materia seca como en requerimientos nutricionales acorde a su actividad física. Entonces, el caballo la puede formar. Los artículos que he tenido oportunidad de leer marcan que es suficiente la producción que tiene el propio caballo si tiene una dieta adecuada para este antioxidante. Los artículos no lo marcan como una dosis necesaria por esta posibilidad del caballo que la puede generar. Muchas gracias, doctor Elías. Doctora Tamara, ¿existe alguna estimación de tiempo apropiado de interacción social equino-equino diaria que necesitaría un caballo? De la doctora Catherine Macías. Hola, doctora. La verdad, no, es difícil a veces encontrar estudios que digan el tiempo requerido, pero también podemos pensar que hay estrategias de alojamiento que pueden aumentar ese tiempo.
por ejemplo, box que permitan que al menos los equinos puedan tener contacto visual con otros, ¿ya? O pesebreras que tienen media pared cerrada y luego hacia arriba con rejas o abiertos que permiten que tengan contacto también táctil, pero ahí es importante que efectivamente tengamos alojados equinos vecinos que se lleven bien, ¿no es cierto? Porque si no podemos generar un estrés mayor. Pero lo ideal es que cuando sea posible, que efectivamente estos equinos tengan acceso a un corral exterior donde puedan moverse libremente e interactuar con otros equinos. Sabemos que a veces eso es difícil y depende mucho de la disciplina y los sistemas de alojamiento. Pero sí podemos mejorar el diseño del box para permitir que por lo menos tengan contacto visual y auditivo y ojalá también cuando sea posible este contacto táctil. Gracias. Doctora Arias, nos pregunta Jaime Olivares, ¿la producción de lactato en una competencia corta e intensa puede tener un efecto secundario que fisiológicamente tenga repercusiones con la salud del caballo? Sí, cuando nosotros medimos el lactato en caballos de carreras puede aumentar hasta 20 milimoles por litro y a veces más. Como mencioné, el lactato por sí mismo no va a generar un daño muscular ni fatiga porque simplemente es un carbohidrato, un intermediario del metabolismo. Pero como consecuencia de la síntesis del lactato siempre se van a producir muchos protones que me acidifican mucho la célula muscular. Tanto que me pueden desencadenar no solamente la fatiga muscular, sino el daño muscular. También pues por el aumento de energía, que es un fenómeno importante post ejercicio en caballos, eso también puede degradar enzimas y proteínas contráctiles. Muchas gracias. El doctor Eugenio Quiroz hace una pregunta, yo diría que al panel, a ver si alguno de ustedes tiene alguna respuesta de ello. Él comenta que uno de los mejores parámetros para evaluar estrés durante el ejercicio en el caballo y algunas otras especies son los Diacron Reactive Oxygen Metabolites, DROMS, y los Biological Antioxidant Potential, BAP. ¿Cuentan ustedes con valores en caballos de ambos metabolitos? Ya sea que aquí en la Ciudad de México o en el mundo, comenta él. ¿Alguno de los tres tiene algo así? Bueno, sí, si me permite. Hola, doctor Quiroz. Sí, de hecho, lo que usted comenta, el Reactive Oxygen Metabolites, son los metabolitos secundarios que tienen efecto. Primero, entendemos a las especies reactivas del oxígeno, que es el mismo oxígeno que va a dañar a moléculas como proteínas, carbohidratos o los lípidos de las membranas. El lípido de la membrana va a generar unas moléculas secundarias, igual el carbohidrato o igual la proteína. Ese método que usted comenta es lo que detecta el Reactive Oxygen Metabolites, que son los metabolitos secundarios que generan las propias moléculas reactivas al oxígeno. En caballos no está tan desarrollado, en humanos sí, pero evidentemente también lo podemos detectar. ¿Se acuerda que comenté que la doble membrana de fosfolípidos, una vez que atacan las especies reactivas del oxígeno, estas moléculas oxidantes, pueden llegar a incrementar las concentraciones séricas de MDA? Esa es una de las moléculas secundarias, prácticamente podríamos llamarle finales de la peroxidación de los lípidos de la membrana. Se puede detectar, en humanos sí está muy desarrollado, en caballos yo no tengo información. Y el otro que usted comentó, Gonzalo, ¿me ayudas? ¿Cuál fue el otro método? Un segundo. Ah, el VAP. Biological Antioxidant Potential. Sí, ese es otro biomarcador importante para medir la oxidación durante el ejercicio físico. Y esta técnica generalmente se utiliza detectando los iones de hierro, pero en su estado ferroso. Recordemos que durante la fase de ejercicio físico, la doctora Arias nos comentaba toda esta liberación de iones y protones, sobre todo. Entonces, el VAP detecta
iones, pero en su estado ferroso. Evidentemente también se podría hacer en caballos, pero no tengo información de valores. Gracias, Elías. Sí, ¿alguien más? Sí, yo estoy haciendo un estudio, bueno, ya lo terminamos realmente, pero no lo hemos publicado. Si me permiten, puedo mostrar los valores o los digo. Bueno, nosotros medimos en caballos de salto Dirrum, nos dieron valores basales de 195 más o menos, y con el test de DIPAT nos dieron valores de 1790, 1950 más o menos. Esperamos pues pronto publicar estos resultados. Muchísimas gracias. Creo que complementa la respuesta. Muchas gracias. Una pregunta, creo que es para la doctora Tamara. Dice, en el caso de las bolsas, es de Giselle Torres, en el caso de las bolsas para forraje, ¿no es perjudicial que los caballos no forrajeen a nivel de piso? Sí, eso es lo que les comentaba muy brevemente respecto a la altura a la que se coloca la bolsa. Ya en la fotografía no las alcancé a mostrar, pero habían unas líneas rojas que mostraban que la bolsa llegaba bajo la cabeza y como a la altura del pectoral del equino, ojalá más abajo. El problema de dejarlas en el piso es que caballos se pueden enredar, ¿no es cierto? Podría con alguno de sus cascos enredarse en la red, pero sí, nunca tienen que estar, a veces la gente las cuelga muy altas y eso hace que el equino tenga que levantar la cabeza y como sacude la cabeza cuando retira el heno, pueden salir o polvo o esporas que pueden aspirar y generar problemas respiratorios. Entonces, siempre tratar de que sea, de que el animal pueda ejecutar la conducta de la forma más natural posible, y eso sería con la cabeza abajo. Y por eso les mostraba este otro sistema, que en el mismo comedero poner una malla o una rejilla que permita que vaya sacando de a poco desde más abajo. Muchísimas gracias. Para la doctora Arias, Ana Carolina Barbalo, ¿cuánto tiempo es recomendable para calentar un caballo de alto rendimiento de fibras tipo 2? Bueno, hay un tiempo mínimo requerido para el calentamiento y lo recomendado son 15 minutos para todos los caballos. Pero en los caballos con más fibras tipo 2 se recomienda que sea media hora. Incluso los caballos de hipódromo los calientan de media a una hora, que son predominantemente pura sangre inglés, con un 90% de fibras tipo 2. Entonces, media hora como el mínimo, a una hora para esos caballos. Ok, muchas gracias. José Luis Palacios, Elías. El aporte de compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y otros, que consumen los caballos que están forrajeando en zonas tropicales de arbustos y árboles, ¿puede satisfacer las necesidades de antioxidantes para caballos con una actividad moderada? Si esto no fuera así, ¿qué suplemento recomendarías dar? Sí, buenas tardes. Sí, definitivamente un caballo que es alimentado de manera natural, evidentemente va a tener la oportunidad de comer distintas especies de pastos, ¿no? Forrajes, y eso va a ampliar el espectro de la calidad de los nutrientes en el animal. Yo les comentaba que una dieta rica, logrando recabar tanto la materia seca como nutrientes que nos recomienda el NRC, va a tener la oportunidad del animal de poder formar antioxidantes endógenos, ¿no? Antioxidantes enzimáticos importantes como superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa. Yo creo que, pero vale mucho la pena hacer análisis, porque muchas veces creemos que estamos bien y la verdad es que no. Entonces yo recomendaría tomar una muestra de lo que el animal está comiendo, mandarla al laboratorio, un bromatológico, un AQP, por lo menos, y hacerle algunos análisis de cobre, como cobre, zinc, selenio, manganeso, para poder determinar si estamos cumpliendo o no con los requerimientos nutricionales del NRC, porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué especie de pasto es la que está comiendo el animal. Hoy en día existen concentrados, digo, no sé de qué país sea o si es de México, pero pues evidentemente existen concentrados de calidad
que por eso lo hacen los concentrados, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de lo que el caballo no puede consumir a través de un forraje de buena calidad. Entonces, habría que valorar también qué tipo de concentrado le daría al caballo para poder complementar esa capacidad antioxidante. Es importante mencionar que la única forma biológicamente activa de la vitamina E que puede utilizar el caballo es el alfa-tocoferol, porque hay otra forma química sintética que no metaboliza el caballo, que es el alfa-tocoferil, y es una forma muy económica que se distribuye en el mercado, pero esa no le funciona al caballo. Gracias, Elías. Doctora Tamara, una pregunta. De la tabla que mostraste de aumento de probabilidad de respuesta, donde pones los refuerzos y los castigos positivos y negativos, ¿existe alguna estadística que nos indique cuáles son los más utilizados en el manejo de los caballos? Lo más utilizado es la presión, es poner presión y liberar presión. Eso es lo más utilizado. En algunos casos, para entrenamiento y con fines más bien de investigación, se puede ocupar, porque los refuerzos y los castigos tienen que ser inmediatos al momento que ocurre la respuesta. Entonces, si estamos montando, es muy difícil, por ejemplo, darle un refuerzo de alimento, ¿ya? Entonces, tenemos que bajar y dárselo. Pero sí existen unos sistemas con una manguerita que va conectada y que el jinete puede, ¿no es cierto?, apretar, y con eso le puede dar, por ejemplo, agua azucarada con glucosa como un refuerzo en el momento exacto en que ocurre la conducta. Ahora, eso más bien con fines de investigación. Pero lo más utilizado es ocupar como refuerzo negativo el liberar la presión. O sea, por ejemplo, ustedes le piden al caballo que frene poniendo presión y realiza la conducta para y ustedes liberan presión. Y eso es un refuerzo negativo, ¿ya? Eso es lo que más se utiliza, poner y sacar presión. Muchísimas gracias. Doctora Arias, pregunta de Jaime Olivares. ¿Se puede entender que el tipo de fibra muscular está relacionado con la herencia racial? ¿Cómo se correlaciona entonces el tipo y cantidad de fibras musculares con el ejercicio y la nutrición? Bien, sí. Como mencioné, un caballo nace con un porcentaje determinado de fibras tipo 1 y 2. Lo que uno sí puede modificar con el entrenamiento es el porcentaje de fibras 2A y 2X. Si yo quiero mejorar la capacidad aeróbica en un caballo, yo quiero que las fibras 2A se desarrollen más, que tenga más capacidad oxidativa. Y para eso debo hacer ejercicios de muy baja o de baja intensidad. Ejemplo, trotar, galopar, incluso en moderada intensidad como la natación, este tipo de ejercicios. Entonces, en cuanto al entrenamiento, puedo modificar fibras 2A y 2X para desarrollar más las 2A que sean más oxidativas. También podría hacer lo contrario, imprimir un entrenamiento de fuerza para desarrollar más las 2X. En cuanto a la nutrición, bueno, no es mi fuerte, pero sí creo que es muy importante la suplementación con ácidos grasos de origen vegetal en el equino, porque es una fuente de energía que le da mucha capacidad aeróbica, ¿cierto? No siempre pensar en el concentrado. De hecho, parte de esos ácidos grasos van a mejorar los depósitos de glucógeno muscular. En cuanto a la parte nutricional, pero yo creo que ahí en la tarde los colegas nos pueden ayudar más cómo mejorar esta recomendación. Muchísimas gracias. Yasmín Osornio nos pregunta, dice, ¿la administración de omegas 3 para reducir la respuesta inflamatoria sería variable entre caballos deportivos y no deportivos, Elías? Sí, y mucho de eso depende la cantidad y el origen de esos omegas. Pero está documentado que la adición a las dietas de los omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias potentes, sobre todo para proteger a las membranas celulares. Perfecto, muchas gracias. Pedro, no alcanzo a ver qué. Perdón. Dice, conozco y he utilizado el ARC test.
¿Ustedes qué opinión tienen de este? ¿Lo utilizan? ¿Lo usarían como parte del entrenamiento continuo de los atletas de alto rendimiento? ¿Alguno de ustedes tres lo ha usado o lo conoce? La ARC Test. Yo no lo conozco. Es que no, pero ¿de qué? Es que ¿de qué? ¿Es de una medición antioxidante? Nico. Solo dice así, Elías. Yo como no lo conozco, no sabría orientarlos. Bueno, no sé. Bueno, la verdad no entendí la pregunta. Natalia. No veo el apellido, perdón. Dice, ¿hay alguna relación entre la valentía del caballo y actitud positiva a su trabajo en torno a su bienestar y conexión con su jinete? Tamara. Y bueno, ahí tendríamos que definir qué entendemos por valiente, porque eso en realidad es como una descripción que usamos en los humanos, pero sí tenemos que pensar que en los equinos hay personalidades, hay animales que son más proactivos, que a lo mejor podría definir a este individuo considerado más valiente, que es un individuo más curioso, que también tiende a, por ejemplo, generar, a lo mejor enfrentarse más a ciertos estímulos o situaciones. Pero estas son, y después tenemos individuos que son más reactivos, que los podríamos confundir con lo que nosotros describimos en el humano como tímido, que es un individuo que reacciona menos, que tiende como, frente a ciertos eventos estresantes, como a quedarse más quieto. Pero estas son estrategias que tienen los animales para enfrentar situaciones. Por lo tanto, a lo mejor lo que nosotros describimos como valiente es simplemente un individuo que frente a una situación estresante está tratando de adaptarse o defenderse, y eso es algo que debiésemos considerar. Si ciertos individuos parecieran tener les pareciera ser más agradable el entrenamiento y el ejercicio que a otros animales, al igual que en las personas. A algunos no nos gusta hacer deporte, a otros les gusta más, y eso obviamente va a afectar su bienestar porque la forma en que enfrente el ejercicio va a ser distinta. Pero sí en los equinos podemos distinguir estas personalidades más proactivas y aquellos más reactivos desde el punto de vista conductual, y obviamente eso también genera respuestas fisiológicas que son distintas y obviamente tienen un efecto sobre su bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas más, sin embargo, pues el tiempo es cruel y nos dice que ya no podemos contestarlas aquí frente a todos. Sin embargo, Elías, la doctora Arias, la doctora Tamara, estarán disponibles para ustedes si tienen alguna duda en la cual quieran profundizar sobre algún tema. Y yo no me queda más que agradecer el tiempo que le dedicaron a esta primera sesión y que continúen teniendo unas grandes conferencias y el inicio de la sesión número 2 de estas conferencias. Muchas gracias a todos.